que respetar la institucionalidad, el criterio del mérito en los procesos. Jaime, bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. José Ávila, ex integrante de la JNJ, pues acaba de renunciar, ha emitido fuertes revelaciones sobre reuniones privadas con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Reveló que Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida fiscal Benavides, lo contactó en múltiples ocasiones para pedirle reunión privada con la entonces titular del Ministerio Público mientras era observada por el organismo. Pero, por supuesto, según él, nunca se dio esa reunión. Todo fue mediante Villanueva. Ávila también desestimó las afirmaciones de Jaime Villanueva ante el Ministerio Público, calificándolas como una narrativa maliciosa. Reconoció haberse reunido con él en tres ocasiones, pero no con Patricia Benavides. En cuanto a su renuncia a la JNJ, Ávila argumentó que se debe a las acusaciones de Villanueva y sobre la presunta injerencia en favor de una empresa extranjera por un predio en Marcona. El ex representante de la JNJ explicó que durante su reunión con el ex ministro de Justicia castillista Félix Schero, planteó la necesidad de resolver problemas y promover la inversión privada para abordar temas como la provisionalidad en el sistema judicial. ¿Será que le creemos? Vamos a ver qué más ha dicho. Criterio del mérito en los procesos. Jaime le dijo eso a Jaime Villanueva, me lo está diciendo a mí. Ah, no, a Jaime Villanueva. Jaime Villanueva le dijo, ya, de acuerdo. Es que le dije, Jaime, por favor, comunícale al ministro de Justicia que lo espero en la fecha que él pueda para hablar los temas que el ministro me había expresado su interés de conversar conmigo. ¿Para efectos de qué, Jaime? ¿Para efectos de qué fue la visita del ministro de Justicia? Para impulsar el Consejo de la Reforma de la Justicia. Claro, claro, pero no se me hace que el señor Villanueva no haya continuado. Usted lo que describe es que él le menciona sobre Patricia Benavides en esta reunión. Dice que es su amiga. Claro. Le menciona usted Patricia Benavides, le dice, oye, está postulando pues como fiscal suprema, ¿no? ¿Cuál fue mi respuesta, Jaime? Como diciendo, a ver, pues, ¿no? ¿Y cuál fue mi respuesta, Jaime? Jaime, por favor, esos temas no se deben conversar. Ya. ¿Y él porque hay un proceso de selección. No, solamente doctora Ávila le decía que era mi amiga. Bueno, pues Jaime, por favor. ¿La puso al teléfono? No. Fue una conversación en mi despacho con el señor Jaime Villanueva. Entonces fue una reunión muy corta. Entonces le dije, Jaime, por favor, comunícale al ministro de Justicia que con mucho gusto yo voy a dar cuenta al pleno de la visita del ministro de Justicia. Y así es que se produce esa visita. Esa visita se produce la última semana de mayo. Fueron dos encuentros, ¿no? ¿Perdón? Dos encuentros con Villanueva, ¿no? ¿Cuántas veces? Dos. Bueno, tres para hacer. La primera en 2021, cuando me lleve el libro. Sí, claro. La otra el 3 de mayo. La otra el 3 de mayo y la última reunión que vine con el ministro de Justicia. ¿Eso? ¿Se acuerda cuándo fue? Me parece, según los registros que tenemos nosotros, es el 26 de mayo. Ahí nomás, 26 de mayo. ¿Correcto? Usted ya era presidente de la CAN. Yo era, ya era presidente de la CAN. Entonces, lo que dice el señor Jaime Villanueva, en su declaración, dice que íbamos a hacer para que me elijan presidente de la CAN. Yo el 5 de mayo ya fui presidente de la CAN. Pero usted se reunió primero el 3 con él. ¿Con quién? Con Jaime Villanueva. Pero no tocamos el tema de la CAN. ¿Usted lo puede garantizar esta noche? Pero por supuesto, porque la condición que vino el señor Villanueva era para anunciarme la visita del ministro de Justicia. ¿Cuánto duró la reunión? 5 minutos. ¿Así de breve? Brevísimo. Hubiera sido mejor una llamada, ¿no? Bueno, o fue virtual. No, gárate la verdad. Él me llamó por teléfono, me dijo, doctor Ávila, acabo de ser nombrado asesor del ministro. Me ha pedido el ministro que vaya a coordinar una reunión para ver los temas del Consejo de la Reforma de la Justicia. Entonces vamos a la reunión del 26 de mayo. 26 de mayo, muy entonces bien. Ahí ya están los tres. Ahí Chero, estamos los tres. Villanueva, el ministro de Justicia, Chero, el ya, señor Villanueva. Pero van a su despacho. Van a mi despacho. Fuimos a la junta, dice Villanueva, y nos reunimos con Ávila. Ahí Chero le volvió a hablar por Patricia Benavides y nos dijo que había hablado con los demás miembros de la Junta y se comprometía a que respetarían que iban a entrar el primero y el segundo y que él había hablado con los otros miembros para que no haya ningún cambio en esa prelación, de tal modo que se pueda beneficiar a la doctora Benavides, pues, como estaba en primer lugar, iba a entrar. Incluso le dijo el ministro que había cumplido con apoyarlo y él también iba a cumplir con el periodo del ministro. El testimonio del señor Villanueva. Claro, ahora, ¿cuál es? Yo le voy a contar. Entra el ministro de Justicia, Félix Schero, a mi despacho con el señor Villanueva. Luego del protocolo, el señor ministro de Justicia, el señor Félix Schero, me dice, doctor Ávila, he venido porque queremos reimpulsar las sesiones del Consejo para la Reforma de la Justicia, el Consejo para la Reforma de la Justicia. Perfecto, ministro. Yo saludo esa iniciativa que usted ha tenido y yo quiero plantearle que se ponga como tema de agenda en esa sesión que iba a impulsar el ministro de Justicia el tema de la provisionalidad. Y ahí es cuando comenzamos a conversar sobre el tema de la provisionalidad. Ese fue el primer tema. Ese fue el primer tema. Ya. El segundo tema, el ministro
le expresó su preocupación por el tema, digamos, de la alta provisionalidad, ¿no? Sigue la provisionalidad. Sigue con el tema de la provisionalidad, que ese era el tema central. No habló, eso no es lo que yo le dije a Jaime. Después hablamos, permíteme contarte, entonces estuvimos hablando del tema de la provisionalidad y yo le comencé a contar al ministro todo el proceso de selección de nombramiento de los magistrados supremos que ya habíamos concluido y que habíamos fortalecido. Supremos. Jueces supremos. Jueces. ¿No? Porque ya habíamos elegido. Y después le conté al ministro de Justicia, ¿verdad?, todo el proceso que se venía llevando a cabo sobre los fiscales supremos y que evidentemente ya estábamos en la etapa final. Fiscales supremos. Entonces, ahí llegamos a fiscales supremos. Ahí llegamos a fiscales. Después de haber llegado Patricia Benavides. Correcto. Y ahí estaba en ese proceso, estaba concursando la doctora. Félix Chero le menciona sobre Benavides. No. Félix Chero solamente quería saber cómo estaban yendo los procesos. ¿Para qué? Porque él quería saber, porque evidentemente yo entiendo que el ministro Chero quería tener información de cómo iban los procesos, la provisionalidad, los porcentajes. ¿Pero para qué? Porque esa iba a ser la razón para poder impulsar el Consejo de la Reforma de la Justicia. Pero incluso si yo le dije en el tema fiscales supremos, ¿no estás seguro que él no le menciona nada de Patricia Benavides? No. El que en un momento de la conversación, ahí, otra vez el señor Villanueva, ajá, dijo que el caso de Patricia Benavides. ¿No? ¿En qué caso? Dijo su interés en que se debe apoyar a la doctora Patricia. Ahí sí ya le menciona a Villanueva. Jaime Villanueva. Ahora en esta con esta ministro. Sí. Exactamente. Entonces yo le digo al ministro, ajá, hay que respetar los procesos de selección y nombramiento, hay que respetar las etapas, que los magistrados ganen su cargo con legitimidad y con procesos limpios. O sea, nada de recomendaciones a partir del comentario del señor Villanueva. Acá dice... Ahí yo creo que, ahí definitivamente Jaime Villanueva... Villanueva dice algo que sería bueno aclarar, hay que atajar un poquito ahí. Dice que Chero le manifiesta en esa reunión 26 de mayo que ya cumplí. Le menciona a Benavides, de ahí le dice a usted, yo ya cumplí, espero que tú también cumplas. ¿Cumplí qué, Jaime? O sea... El voto de la CAM, pues. Es que el voto de la CAM, repito, el voto de la CAM fue por una decisión unanimidad de todos los miembros. No tiene claro usted ni yo si es por unanimidad o no. Lo cierto es que Chero votó a favor de usted. Bueno, pero fue un voto, Jaime, fue un voto. Lo importante es la unanimidad de todos, sociedad civil. Unanimidad. Unanimidad. Entonces si es unanimidad, pues, si uno no vota a favor, pero, no hay unanimidad. Fue el voto de Chero. Por eso. Hubo el voto de Chero. Además, fue un voto a mano alzada. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.